Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Janet. Gracias. Bueno, vamos a esperar a que los demás se puedan conectar porque hasta ahorita solo estamos three, right? Solo estamos tres conectados, entonces vamos a esperar un ratito más. Ok, Okay. perfecto. Hola, hola, bienvenidos todos y todas. Son las 3:01 exacto, right? Y estamos solamente siete participantes, right? Pero necesitamos que los demás se puedan integrar. Vamos a esperar 3 minutos más y luego comenzamos, ¿ok? Okay. Perfecto. Thank you so much. Okay, guys, so time is over, right? We are going to start with the class. Welcome to this section, right? This is module two, right? English online module two. And I would like to know you, right? Because we are new ones. Everybody's new one, right? But I would like to know your names, okay? So we are going to start with your names before we can start with the presentations that I have prepared, okay? So volunteers, would you start? Roberto?
Hola. Hello, could you tell us your Hello, name, hello. please? My name is Roberto Carlos Alfaro Bravo. Where do you live? Hola. Where do you live, Roberto? I live in Salto. Ah, okay, perfect. How old Yes. are you, Roberto? Nineteen years old. Oh, really? You're so younger, right? Nice to meet you, Roberto. Nice to meet Nice to you. meet you too, teacher. Okay, perfect. Hello, vamos a empezar con los demás. Vamos a ver los que se vienen integrando. Vamos a ver. Okay, let's see. Okay, Janet, I would like to know something about you. Okay, you could you tell me your name, your age, right? And where do you live, please? I am. My name is Janet Estefanía Iraeta Rosa. Okay. I live in Ciudad Arce. Okay, perfect. ¿Qué más? Old are you, Janet? City One. 31 years old. Okay, perfect. You are younger than me, right? Also, okay. Welcome to this. Nice to meet you. Okay. Okay, perfect. Nice. Let's see with David, would you like to tell us something about you, please? Could you include your name, your age, or where do you live, right? Yeah, teacher. Okay, perfect. I am David Lesser. I am 22 years old. Okay. I am living in Apopa. Okay, you live in Apopa. Okay, perfect. Thank you so much, David. Okay, let's see. Richard, can I call you Richard? Ricardo? Hi, my name is Richard. Could you tell us something about you, Ricardo, please? I am living in Cologne. I have 56 years old. Okay. That's it. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos con José Cruz. Okay, José, tell us something about you. Hello. Hello. My name is José Cruz Leiva. I am en San Juan Opico. Okay, you live in San Juan Opico. Okay, perfect. Okay. ¿Y qué más dijo que te? ¿Cuántos años tienes? How old are Ah, you, okay. José? 39. Okay, 39 years old. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Nice to meet you also, right? Okay, let's see. How many of you are? Okay, we are 12 connected right now, so we can start, right? But first of all, we'd like to know everybody, right? So I would like to start to asking to Mirna, Yesenia, could you tell us something about you, please? Could you say your name? Could you say your age or where do you live? No sé, no le entendí. Nos gustaría conocerte, okay. Yo no, ¿ustedes han estado juntos anteriormente, no son en el grupo uno, chicos? ¿O todos son nuevos? En el grupo. Hay nuevos. Todos Para son, mí hay hay unos nuevos y hay en común, ¿verdad? conocidos. Sí, Ok, exacto. Pues, perfecto. Ok. no, pero que la mayoría conozco yo. Ah, ok, perfecto. Vale. Entonces, qué bueno que todos nos conocemos, ¿verdad? Pero me gustaría conocernos, pues yo soy la nueva aquí, entonces. So we are going to try to know you, everybody, right? Mirna Yesenia, ¿podría decirme su nombre, su edad y dónde vive, por favor? ¿En inglés? En inglés. Yes. Hi, my name is Mirna Yesenia Córdoba. Okay. I have 14 short 34 years old. Okay, 34 years old.
live in Ciudad Arce. Okay, you live in Ciudad. Okay, nice to meet you, Mirna. Good. Nice to meet you too. Excellent. ¿Y qué hay de los demás? Vamos a ver, Ronnie, Roberto, Alfredo, José López. Where are you guys? Joana, Noemí. Excellent. Ronnie. Okay, Ronnie, tell us something about you, Ronnie. My name is Ronnie William Peraza. I am 33 years old. Okay. And I'm living in Sonsonate. Okay. That's it. Nice to meet you, Ronnie. Good. Okay. Alfredo. Where are you, Alfredo? Or Jose López, right? Ah, Joseph. Joseph, okay, Joseph ya pasó. Jose López, no, okay. Jose López, are you there? Joseph? Alfredo, are you there? Also, Joanna? No? Okay, maybe later, right? Maybe they are busy and they cannot connect the camera, but remember that connect the camera is something that you had to do during the class, okay? It's something important that you had to do because the participation is crucial in this course, okay? So, Joanna, could you tell us something about you, please? Hello, teacher. Hello, Joanna. My name is Joanna Jimenez. Okay. I am from Sonsonate. Okay. I am 27 years old. Okay, perfect. So you're so younger, Joanna. Nice to meet you. Nice to meet you. Mucho gusto, Joanna. Nice okay. to meet you too. Excellent. Jose Lopez, are you there, Jose? We are going to continue with the last one, right? No? Okay, vaya, vamos a empezar, chicos. It's time, right? Vamos a leer lo que es la presentación, vaya. Déjenme presentarme, ¿ok? Pues déjenme decirles, chicos, que mi nombre es Roxana Elizabeth Vázquez y voy a ser su instructora en este módulo 2. Okay, pero primero quiero compartir pantalla. I'm going to share screen. Okay. And we are going to pass it. Vamos a ver. Vamos a pasar a la atrás. Okay, perfect. Here we are. Okay. My name is Roxana Elizabeth Vázquez Cerón. I'm a teacher teaching English, right? Teacher. And also have my formation, academy formation, right? Like teaching in English, right? Licenciada en idioma inglés, opción enseñanza. Tengo experiencia laboral con Regal International, right? That is the company that we are working right now. And also I have 7 years of experience, right? Como maestra de idioma inglés en el área pública y privada. Así como también he trabajado en ITCA, ¿verdad? Vamos a ver, parece que se me corrió la presentación. Ok. He trabajado como facilitadora del idioma inglés desde el 2017. Ok, va. Esa es mi experiencia académica, ok. Esa es mi experiencia laboral también, para que ustedes puedan irme conociendo. Ok, vamos a hablar acerca de las normas de la reunión, ¿verdad? O del curso. Y qué es lo que debemos de hacer y cuánto es el puntaje que debemos alcanzar. ¿No? Creo que ustedes ya están más familiarizados en cuanto a eso. Ya más o menos saben cómo es la mecánica, ¿verdad? El proceso que se debe de llevar, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Ok? Bien. Vale, chicos, miren. Hablemos acerca de las tareas y evaluaciones. En las tareas dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que usted debe tener por lo menos el 8 de puntaje, ¿verdad? En lo que es las tareas que están en la plataforma y las evaluaciones que sería el midterm y sería el final exam. Aunque no es lo que nosotros pues quisiéramos, ¿verdad? Pero lo que se espera es llegar al 100% que equivale a un 10, ¿verdad? Pero está el porcentaje mínimo, que es el 80%, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llegar al 100. That is what I hope, ¿ok?
Las tareas se encuentran en la plataforma, como les dije anteriormente, justo después de cada clase, usted va a hacer sus tareas, ¿ok? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes de cada semana, ¿verdad? A la medianoche, ya que el registro se es enviado, ¿verdad? INSAFOR semanalmente. Nosotros vamos a estar, chicos, solamente algunas veces vamos a estar una vez a la semana, ¿verdad? Y algo otras veces vamos a estar dos veces a la semana. Entonces, esa semanita, pues, usted tiene para trabajar en las tareas que corresponden a cada sección. Acordémonos que vamos a trabajar sección por sección en cada una de las semanas que están especificadas ya, ¿verdad? Pero vamos a verlo más adelante, ¿ok? Dice, la fecha límite para terminar el examen medio, o en este caso es el midterm, sería el 2 de junio del 2023, antes de la medianoche. ¿Qué se espera? Que se termine antes, ¿verdad? Porque acuérdense que el viernes ya es como que más cansadito, viene toda la semana, entonces es de empezar a trabajarlo antes para que esté con tiempo, vaya haciéndolo y no tenga ninguna prisa. Acuérdense que a veces no es que no lo podamos realizar, sino que a veces es muchas veces es el estrés, ¿verdad? Y el tiempo que a veces no tenemos porque lo dejamos a última hora. Entonces, no, bro. Lo mejor es hacerlo despacio. En tiempos libres, usted aproveche y un tiempito libre y usted trabaja en una cosita y etcétera, etcétera, ¿right? Entonces, es lo más recomendado. Ok, sigamos. Dice, la fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el 23 de junio de 2023. En este caso, ¿verdad? Que caería viernes, aunque nosotros nos reuniríamos el día jueves. Pero usted, pues, tiene la semana, ¿verdad? En este caso, sería el día viernes. Antes siempre de la medianoche. Que lo mejor es el día jueves o antes, ¿verdad? Acuérdense que usted tiene libre albedrío, usted puede trabajar en sus tareas, usted cree que puede continuar, usted puede avanzar, ¿verdad? No es necesario que espere a que la teacher, ¿verdad? De la clase, si usted lo sabe, usted puede avanzar, ¿ok? There is no problem with that, ¿ok? Also, we are going to talk about the handbook or manual, right? El manual, dice, puede ser descargado de la plataforma. No se utilizan materiales de tercero de ninguna sesión. Eso es en cuanto a al material, ¿verdad? Pero nosotros, pues, vamos a trabajar también con prácticas online, pero se estaría mandando al grupo, no aquí, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Preguntitas acá, chicos? ¿No? Ok, no, perfecto. Pasemos, decimos, let's talk about the requirements, los requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿ok? Ahorita tengo un caso especial, tengo dos José. Entonces yo, a veces me escriben, yo no tengo agregado los nombres, no me aparece el nombre, sino que me aparece el número. Entonces yo necesito que usted, cada vez que me escriba, cada vez que usted me mande alguna pregunta, ¿verdad? O usted esté en la plataforma, por ejemplo, ahorita estamos en la Miri, usted me escriba su nombre completo, o por lo menos su nombre y un apellido, porque yo así voy a identificar quién me está preguntando. Porque a veces tenemos dos Janet, tenemos dos David, entonces yo los identifico por su apellido. Entonces les voy a pedir que siempre, siempre, siempre usted coloque su nombre y su apellido. Por favor, si puede hacerlo completo, mucho que mejor, ¿ok? También dice que okay. En el caso de cuando nosotros, pues, hay casos que no nos podemos conectar, ¿verdad? Con cámara, because there are some situations that we cannot manage, right? Hay algunas situaciones que no podemos manejar, entonces nos conectamos como oyentes, ¿ok? Por ejemplo, hay veces que usted sale tarde de su trabajo, usted viene en camino, ¿ok? En ese, creo que no sería el caso, ¿verdad? Porque estamos en días libres, si no estoy mal, ¿verdad? Pero tal vez para una situación. Usted, después de su nombre y apellido, me va a incluir, entre paréntesis, oyente. Si usted está como oyente, as a listener, ¿ok? Luego de su nombre. Y también cámara encendida durante toda la sesión. ¿Ok? Ese es el requisito de la sesión. Acuérdense que la participación es muy importante en el curso. También dice minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad?
pues hay muchas veces que a veces estamos en la casa, ¿verdad? A veces el perrito, a veces los niños, a veces situaciones que no podemos controlar. Entonces, pues interrumpe el seguimiento de la sesión, ¿verdad? O de la clase. Entonces, por favor, cuando usted haga una pregunta, puede activar su micrófono, puede utilizar el botoncito de levantar su manita, ¿verdad? Yo le doy la palabra y usted activa su micrófono y hace la pregunta. Mientras, pues usted mantiene el micrófono apagado, please. También tenemos la participación activa, que era lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? Usted tiene que estar activo, tiene que participar. Acuérdense que entre más usted practica, más aprende o más rápido aprende. ¿Okay? Que es el propósito del curso. ¿Ok? Vamos, sigamos, chicos. También, let's talk about this, the list, right? Or the assistance, right? La asistencia al 100% de las clases, ¿ok? Siempre, por favor, estemos pendientes, estamos en día de descanso y hay que conectarnos, ¿ok? Siempre a la hora. También cumplir con los 120 minutos, porque a veces algunos se salen antes, algunos entran más tardecito, ¿verdad? Entonces ahí como que le reduce el número de minutos y entonces empiezan a llamar, ¿verdad? Porque usted no ha estado los 120 minutos, acuérdense que es requisito para pasar el curso. Mi consejo, chicos, es que usted se conecte unos 5 minutos antes, ¿verdad? Para que, pues, tal vez si tiene, si a veces nos desconectamos así, ¿verdad? Entonces ya tenemos sus 5 minutos y usted cumple con los 120 minutos para que no le llamen la atención, ¿ok? That's my advice, ¿ok? Es mi consejo. Clase genera asistencia efectiva por cada sesión, decimos. Ok, la asistencia se tomará en 2 ocasiones, ¿verdad? Mínimo 3:20 p.m., ¿verdad? Y 4:40 p.m., que sea al principio y al final. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida, ¿ok? También hablemos de las sesiones, ¿verdad? Sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante tendrá asignado 10 minutos al finalizar con cada clase, ¿verdad? Para aclarar alguna duda, alguna pregunta que usted pues, pueda tener acerca de la clase, ¿verdad? Y finalmente, chicos, permisos no están disponibles, ¿ok? La teacher no tiene permiso de dar permisos. Yo no voy a dar permisos. Entonces, mi consejo es, ¿verdad? Tal vez hay situaciones que no están en nuestras manos. Tal vez son cuestiones de familiares, ¿verdad? Entonces, usted lo que debe de hacer es siempre avisar al staff, ¿ok? Mire, yo no me puedo conectar por esta y otra situación, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar en cuenta su situación, ¿verdad? Pero la teacher no está para dar permisos, ¿ok? No se le permite. ¿Ok? ¿Preguntita, chicos? ¿Hasta acá? ¿No? No. Ok, perfecto. Let's continue. Era lo que les estaba mencionando, ¿verdad? El botón silencio, en este caso es mute, right? En silencio, ¿verdad? Cámara, chat, breakout rooms, and button, ask for help, respeto ante todo, ¿verdad? Siempre para la teacher y para sus compañeritos. ¿Es clear? Sí, vaya. Ahora vamos a describir qué es lo que vamos a hacer semana a semana. Tenemos un curso de 5 semanas, chicos, déjenme contarles. La semana 1, que corresponde a la sección 1, que va el día 30 y el día 31 de mayo, que sería hoy y mañana. Solamente 2 días estaríamos esta semana, ¿verdad? Y usted tendría que completar la sección 1 de tareas, ¿verdad? Creo que son 5 tareas por cada sección, si no estoy mal, ¿ok? Para que usted pueda trabajar en ellas, ¿verdad? Según lo que vamos a ver el día de ahora. Y también tenemos la semana 2, en la cual nosotros vamos a reunirnos el día 1 de junio, ¿verdad? Nada más. Y el día, esta semana, tenemos lo que es el midterm, el examen medio, ¿ok? Quiere decir que usted va a hacer las tareas de la sección 2 o de la semana 2 y va a hacer el midterm, ¿ok? Tiene dos trabajitos. Voy a hacer las 5 tareas de la semana 2 más el examen medio, perdón. Luego tenemos la semana 3, sección 3, en la cual nos vamos a reunir el día 7 y 8 de junio. ¿Ok?
Y vamos a elaborar las 5 tareas de la sección. 3 nada más. Ese día no tenemos evaluaciones. Esta semana no tenemos evaluaciones, ¿ok? Y vamos con la semana 4 también, que es la sección 4, que va del 14 al 15 de junio, ¿verdad? Claro, esta es una semana, ¿verdad? Estos son solamente los días en los cuales nosotros nos vamos a reunir. Pero usted pues tiene toda la semana para poder elaborar las 5 tareas de la sección 4. Y finalmente tenemos la semana 5, que pertenece a la sección 5, ¿verdad? El cual lo vamos a reunir el día 22 de junio. Solamente ese día nos vamos a reunir y usted pues en esta sección tiene las 5 tareas, chicos. Uy, perdón. Tiene las 5 tareas, chicos, y tiene el final exam, que no lo incluye aquí. Pero sí, en esta semana vamos a trabajar lo que es el final exam. Ahí puede tomar notitas porque aquí se me olvidó escribir, ¿ok? Pero esta última semana, la semana 5, tenemos el final exam, que serían las 5 tareas de la semana 5, right? Y el final exam, que son las 4 secciones de cada examen, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Creo que ya están familiarizados con ese tipo de evaluación y usted pues lo va a poder elaborar fácilmente, ¿ok? Y nada más eso, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Before I start with the class. Teacher. No, díganme. Dijo que en la semana 1, del 30 al 31, hoy y mañana. Ajá, exacto. Semana 2. Semana 2, solo estaríamos reuniéndonos solo un día, que sería el 1 de junio. Okay. Ok, gracias. Ajá, igual. Ajá. O sea, 30 y 31, hoy y mañana, la sección 1, y primero. La sección 2. La sección 2, será que serían los 3 días, estos 3 días consecutivos. Sí. Ok. Serían los 3 días consecutivos. Ya les voy a mandar el calendario. Permítanme. Okay. Voy a dejar de compartir esto y vamos a mostrar el calendario para que veamos exactamente los días. Y permítanme un ratito en lo que abro acá para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Exactamente el día en el cual nosotros nos vamos a reunir. Permítanme. Vaya, ahorita se los comparto, chicos. Vaya, acá está, miren, más detallado. Creo que yo me creo que por estar viendo en la parte de acá de mayo, pero sí va corrido, entonces serían 3 días seguidos esta semana. Entonces estaríamos abarcando lo que son solamente 4 semanas. Lo vi acá y se me fue. ¿Ok? Mil disculpas por eso. Entonces estaríamos reuniéndonos este día. Entonces abarcaríamos, chicos, lo que es la sección 1 y 2 en esta semana, digamos. ¿Verdad? Sería el 30, 31 y 1 de junio, que sería martes, el día de ahora, miércoles mañana y jueves el día siguiente, ¿verdad? Estaríamos abarcando las 2 secciones, que sería sección 1 y sección 2. Quiere decir que aquí vamos a hacer lo que son las 10 tareas que aparecen en la plataforma, ¿ok? Ok. Entonces, el midterm se pasaría para la siguiente semana, se pasaría para la semana del 7 y el 8. ¿Okay? ¿Ok? Y el final siempre quedaría para la siguiente, ¿verdad? Que quedaría para lo que es el 22. Siempre, siempre tendríamos como una semana de descanso, intermedio, en cuanto a las evaluaciones. ¿Ok? Si gustan, les puedo compartir esto más tardecito para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya lo tenemos, teacher. Ah, ya lo tiene. Ah, vale, ok, perfecto. Sí. Ok, gracias. Entonces, vaya. ¿Podemos comenzar, chicos? ¿Sí? Ok, vamos a pasar la lista, chicos, porque no la he pasado. Denme unos segunditos, voy a abrir también la lista.
y ya los llamo por su nombre, ¿ok? Recuerden que la asistencia es efectiva si usted dice present, right? Or I'm here. Both ways are okay for me, right? You can say present or you can say I'm here, teacher. Okay, let's start. Let's start. Déjenme ver para acá, para acá. Se me ha corrido. Okay, Alfredo Eligio Mejía Rivera. Present. Okay, thank you. Vamos a ver, who else? Briseida Irina Ramírez Tino. Briseida? No? Maybe later, right? Okay, vamos con la siguiente. Carlos Ernesto Menjívar Menjívar. Carlos? No? Okay, Carlos Ernesto Rosales Hernández. Carlos? No? Okay, vamos a ver, let's see, ¿quién es el siguiente? David Arnoldo Sarabia Celaya. Present. Okay, David. Thank you so much. Vamos con siguiente. David Eliezer Beltrán Amaya. Perfect, teacher. Okay, David, also. Miren, tengo dos Davids. Por eso les digo que me pongan el apellido, porque así me compro. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Edgardo. No, okay, perfect. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Eric. Eric. No, okay. Germán Armando Escobar Ramírez. Germán. No, okay, perfect. Vamos a ver quién es el otro. Gilmar Iván Mancilla Jordán, perdón. I hear. Okay, Gilmar, it's okay? It's okay. Okay, perfect. Gilmar. Also, okay, let's see. Vamos a ver, Herbert Aristides Aguillón. Herbert? No? Okay, perfect. Joana Noemí Jiménez Alvarado. Arevalo, perdón. Present. Okay, thank you so much. Vamos a ver. José Cruz Leiva Jaimes. Present. Okay, thank you so much. Vamos a ver. José Edgardo Miranda Castellón. José Edgardo Miranda. No. Okay. José Erlindo López Orantes. Present, teacher. Thank you, Joseph. José Ernesto Choto López. José Ernesto Choto López, no. Maybe later, right? José Saúl Osorio López. Present. Thank you so much, José. Vamos a ver, José Ricardo Álvarez Salmerón. Thank you so much. Let's continue. Julio Edgar Hernández Valencia. Julio Edgar Hernández Valencia. No? Okay, vamos a ver. Kevin Ulises Hernández Hernández. No? Yes, no? Okay, perfect. Let's see. Vamos a ver. Mirna Yesenia Córdoba Erroa. Mirna? Present. Okay. Okay, thank you so much. Vamos a ver. Let's see. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Present. Thank you so much, Edgardo. Vamos a ver quién es, número 24. Roberto Carlos Alfaro Durán. Present. Okay, perfect. You are 23, right? Okay, perfect. Vamos a ver quién más. Tengo muchos, right? Ronnie William Peraza Portillo. Present.
New York, number 16. Okay, let's continue. Vamos a ver. Steven Emmanuel Muñoz Campos. Steven? No? Maybe later, right? Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present teacher. Okay, Janet. Excellent. Vamos a ver si no me equivoco. ¿Alguien que no mencioné, chicos? Everybody's complete? Okay, perfect. Vamos a ver. Okay, vaya chicos. Me gustaría saber cómo estamos con los temas de el módulo 1. A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que vieron en el módulo 1? Tell me something about module 1, please. Algo que usted recuerde. Puede ser un vocabulario, puede ser una regla gramatical, puede ser lo que usted quiera agregar acerca del módulo 1. El verbo to be. Ajá, you were studying the verb to be, okay. Los verbos irregulares y los regulares. Exacto, los verbos regulares e irregulares, muy bien. ¿Qué más? What else? Chicos, no se me quede, chicos, solo las chicas están participando, les están ganando. No se me deje. W question. ¿Cómo? Las W question. Ah, las WH questions. Muy bien. O WH words, right? Okay, perfect. What else? ¿Qué más? Preposition of place. Okay, preposition of place. Muy bien. Just no question. Just no questions. Okay. What else? Present continuous. The present continuous, right? Okay. Great. ¿Qué más, chicos? Vamos, David, Eliezer, tell me something. Te veo pensativo, quiero, siento que quieres opinar, okay? I feel your energy, right? Do you want to participate, right? Do you want to participate? Yes or not? Possessive verb. Okay, possessive adjectives, right? Possessive adjectives also, right? ¿Qué más, chicos? What else? ¿No? El woman. Las preposiciones. Preposiciones de tiempo, ¿verdad? Y preposiciones de lugar. Por ahí vamos. ¿Qué más me levantó la manita? Ok, José, tell me. José Osorio. El was and this, ¿de acuerdo? Ajá, el this and that, the uh-huh. most active pronouns. Muy bien, ¿qué más? The cloud. The what? Perdón, no lo escuché bien, Robert. The cloud. La ropa. Ah, the clothes, vocabulary clothes, right? Okay, muy bien. Vocabulario acerca de la vestuario, ¿verdad? What I'm wearing today, guys, okay? What I'm wearing today. Uh-huh. What I'm wearing today. I'm wearing a black shirt. Okay, you are wearing a black shirt. Muy bien. And what does the teacher wearing today? ¿Qué es lo que está vistiendo la teacher hoy? Ajá. The teacher. Ajá. The teacher is wearing what? Is wearing the t-shirt. Ajá. Usando una camisa. Ah, blue polo. Blue polo. Wearing t-shirt polar blue. Okay. The teacher is wearing a blue polo shirt. Okay. Está vistiendo una camisa polo azul. Okay. That is the way. Remember that the adjectives are placed before the noun. So that means you are going to place the adjective blue
or a polo, right? Because you are going to say the kind of shirt that she's wearing right now, right? And you are going to place it before the noun shirt because this is a common noun, right? So that means you are going to place it in that way. That's the structure that you are going to follow, okay? For example, if I say, David, what does David wearing today? Or what is David wearing today? ¿Qué está vistiendo David el día de ahora, chicos? A ver, ¿quién me dice qué está vistiendo David? He is a black teacher. Okay, David is wearing a black t-shirt. Remember that the color functions as an adjective. So that means the color is before the noun t-shirt, okay? So in that way you are going to use. It's like you say a beautiful woman, a handsome man, right? Handsome is guapo, ¿verdad? Puesto, pero usted lo pone antes de el nombre hombre, ¿verdad? En este caso es man, right? That is a common noun, okay? Perfect. Okay, go ahead. Vamos a hacer una media review de lo que hemos estado viendo. Dijeron que estábamos bien, habían visto lo que es las preposiciones de lugar. Okay, what are the preposition of place? ¿O para qué sirven las preposiciones de lugar? A ver. Para dar una dirección. Exactly, to say where is something or where is something place, right? ¿Dónde está ubicado algo o alguien, verdad? En ese caso estamos hablando de un lugar. Muy bien, algunos ejemplos de ellos, de ellas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las preposiciones de lugar? Ajá. ¿Dónde? Okay. Next to. In, on, under, next behind. To, behind. Muy bien. I didn't hear you well. In front of. In front of. Between, right? What does it mean between? Between. What does it, what does between means? ¿Qué significa between? En medio de. En medio de, muy bien. And under? Debajo de. Okay, debajo. In front of? Frente de. Behind? Detrás de. Okay, and besides? What does besides mean? Dentro. A un lado de, right? And next to? A la par de. Después de, right? A la par de es besides. A un lado de, a la par de. And next to es después de. Es como cuando usted está haciendo la fila. You are making a line, right? So you are next to the person who is in front of you, right? Next to, okay? Cuando está en la clínica, cuando está esperando un ticket o algo, le dicen next. Next, next, siguiente. Le dice. Entonces, siguiente, ¿verdad? Siguiente. El que va después. Entonces, así es como se ocupa. Ok. Perfect, guys. Good. Ahora vamos a ver, hablar. Let's go, talk about demonstrative pronouns. ¿Qué son los demonstrative pronouns? Okay. No sé. Ah, los demonstrative pronouns son aquellos que me dicen si algo está. Ajá. Si algo está lejos o si algo está cerca, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo this scissor is mine, ok, this scissor is mine, estas tijeras son mías, ¿por qué? Porque yo las tengo muy cerca de mí, por eso ocupamos this, pero ¿qué pasa si yo tengo la tijera por allá y yo digo, miren, that scissor is yours, aquella tijera es tuya? Ok, that's the difference. Recuerden que that es para singulares, ¿verdad? Al igual que this,
pero lo único y la única diferencia que tienen entre ellos dos es que that es para referirse a cosas que están lejos y this es para referirse a cosas que están cerca, pero siempre hablando solo de una cosa, ¿ok? In singular. Pero ¿qué pasa con los plurales? Dirán ustedes, ¿verdad? Existe el these más alargado, ¿verdad? These y el those, ¿ok? These para las cosas que tú tienes cerca, ¿right? ¿Ok? These resources are mine, ¿ok? Esos recursos son míos, ¿verdad? ¿Cuál es el recurso? Ah, la tijera, el marker, el lapicero, etcétera, etcétera, ¿verdad? El computer, etcétera, etcétera. Pero si yo los tengo lejos, yo voy a decir, those resources are mine or are yours in this in that case, right? Aquellos recursos son tuyos, right? Son tuyos. Muy bien, perfect. Veo que estamos súper, súper bien. Ok, vamos a comenzar entonces. Se escribe D-O-S, Eva. Yes. Recuerde que es T-H. Si va a escribir T-H. T-H y S. Ajá, exacto. This, para hacerlo en singular, ok, this, pero this más alargado para hacerlo en plural, es T-H-E-S-E-R, this, que es la pronunciación más alargada, ok, perfect, muy bien, están súper bien, me alegro mucho, por eso, vale, vamos a compartir ahorita, chicos, vamos a abrir la plataforma, pero primero que todo quisiera saber si ya manejan lo que es el simple present. El presente simple. El presente simple. ¿Se acuerdan de las reglas gramaticales que aplican a los verbos, verdad? Cuando estamos hablando de terceras personas. Cuando hablamos de terceras personas, ¿qué pasa con la mayoría de los verbos, chicos? Do you remember that? ¿Se acuerdan? More or less, más o menos. Vale, ok, veo que estamos juntos. Ok, perfecto. Primero que todo, nos vamos a acordar de los personal pronouns. ¿Qué son los personal pronouns? Son aquellos que sustituyen al nombre. En este caso tenemos I, you, we, there, he, she, and it. Ok, perfecto. ¿Cuáles son primeras personas en los personal pronouns? I. And second person, you, we, and they. And third person, he, she, it. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, la mayoría de los verbos, nos dice la primera regla gramatical, ¿verdad? La mayoría de los verbos, cuando hablamos en singular y estamos hablando en tercera persona, se les agrega S, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos he walks. El verbo es I walk, que sería en primera persona. Walk en su forma base, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de terceras personas? Nosotros le vamos a agregar a la mayoría de los verbos una S. Quiere decir que voy a decir he walks. Ella camina, ¿verdad? Yo camino, ella camina. Miren la diferencia, solamente se le agrega S. Solo la S. A la mayoría de los verbos, pero no a todos, ¿verdad? Hay algunas excepciones. Por ejemplo, tenemos esa regla gramatical que dice que cuando nosotros utilizamos el presente simple, nosotros le vamos a agregar cuando estamos hablando a terceras personas siempre, ¿verdad? Nosotros le vamos a agregar la ES a los verbos que terminan con las siguientes consonantes, que serían consonantes y vocales, ¿verdad? La O, C-H, S-H, S-S, X, and Z, right? Ok, a estos verbos, cuando hablemos en tercera persona, le vamos a agregar S, ¿ok? Is clear? Yes, right? Vaya, y tenemos lo que es la estructura de la oración. ¿Cómo es una estructura en la oración de presente simple? Tenemos el sujeto más el verbo infinitivo, right? Más el complemento. In this case, we have some examples that are in first person, I play soccer. Pero, ¿qué pasa si yo digo ella en tercera persona? She plays soccer. Soccer, ¿ok?
You make the homework. Second person, right? Third person, she makes the homework. Or you can say, she takes the bus. Okay. O si lo quiere hacer negativo, se puede hacer Diana, ¿verdad? Porque Diana sustituye siempre al pronombre she, o este sustituye el nombre Diana, ¿verdad? She doesn't take the bus. Ella no toma el autobús. Okay. Tenemos, they study right now. Math, right? Ellos estudian matemáticas ahora mismo. Pero ¿qué pasa si hablamos en terceras personas? He studies right now math, right? ¿Qué significa ahora mismo? Vaya, pero como estábamos hablando de la regla gramatical, ¿verdad? Que decía que los verbos terminados en SS, X, O, Z, ¿verdad? SH o CH, se le agrega ES, ¿verdad? En este caso tenemos el primer ejemplo, el verbo go, que es ir, ¿verdad? Entonces, como aplica para la regla que me dice que termina en O, yo le voy a escribir, he goes to school. Él va a la escuela. Al igual que wash. ¿Qué significa el verbo wash? Lavar. What does wash mean? Ok, lavar. Y termina con SH, ¿verdad? Por ende, yo le voy a agregar, she washes the car. Ella está lavando el carro. Exacto. Ella lava el carro. Al igual que it. It kisses its owner, ¿ok? Esto es para referirnos a animales o cosas, ¿verdad? Por ejemplo, it kisses its owner. ¿Qué significa owner? Él besa a su dueño. En este caso quiere decir que yo estoy hablando de un animalito. Puede ser un perrito, puede ser un gatito, ¿verdad? Ahí se interpreta según el contexto, right? Si lo queremos hacer con una primera persona, I kiss my boy. Yo beso a mi chico, ¿verdad? Puede ser a mi chica, puede ser a mi chico, depende, ¿verdad? Y aquí no sufre ningún cambio el verbo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de primera persona. ¿Ok? Let's talk about third person again. Okay? She fixes the car. The verb in base form is fix. That means repair, right? Significa reparar, ¿verdad? En este caso, fix. Pero como estamos hablando de tercera persona y me dice que si los verbos terminan en X, yo le voy a agregar ES siempre y cuando estemos hablando de tercera persona en singular. She fixes the car. ¿Ok? Pero si no estamos hablando de tercera persona, yo solamente lo dejo así tal y como está. They fix the car. ¿Ok? Also, we have, he takes the bus. We take the bus. ¿Ok? This is an example. Pero ustedes me vieron el ejemplo hace rato. ¿Va a preguntas acá, chicos? ¿Questions? Questions? I don't know. No? ¿Podría mostrarnos dónde están las que se le agrega al final, perdón, de cada verbo? ¿Dónde las letras? Ok, perfecto. Lo que estábamos viendo. Eso. Sí. Ok, exacto. Perfecto. Vale. Yo voy a ver si la otra Vale, estas letritas son las que ustedes siempre van a tomar en cuenta. Si los verbos terminan en estas letritas, ¿verdad? Y estamos hablando de he, she, and it, usted a todos estos verbos que terminan en estas letras me le va a agregar es. Si ellos no terminan en estas letras, usted a la mayoría me le va a agregar solamente eso. ¿Ok? Teacher,
ese PDF o no sé qué será, ¿es suyo o lo puede mandar al grupo? No, ese yo estoy utilizando el OneNote. Eso yo lo resumo. Okay. Si gustan, se los puedo enviar o les puedo también enviar un video como ayuda, ¿verdad? Siempre me gusta enviar algo como refuerzo, si gustan, para que podamos pues terminar de completar lo que es la estructura, ¿verdad? La base. Vaya, ok. O si gustan, se los envío en un documento de Word. No hay problema. There is no problem, right? Ok, vaya. Preguntitas hasta acá, chicos. Oh, you can take the picture. Pueden tomar una fotografía y mandémosla al WhatsApp. Are you agree? Me avisan si la van a tomar para que si yo. Ya la tomé. Okay, perfect. Thank you so much. So we can continue, right? Vaya, esas son las reglas, pero hay otra regla, chicos, que dice que si el verbo termina en Y, ¿verdad? Y está precedido por otra consonante, ¿verdad? Usted, cuando hablamos de terceras personas, me le va a cambiar, ¿verdad? Como por ejemplo, study, right? Acá tenemos uno, miren. Este verbo que es estudiar, termina con Y. Dice la regla gramatical que si el verbo termina en Y, precedido por otra consonante, usted cuando habla de terceras personas me le va a cambiar la Y por la I latina y me le va a agregar S al final. ¿Cómo lo tenemos acá planteado? Mire. They study right now math. He studies right now math, right? Oh, much right now, right? You can use that. Okay. ¿Preguntitas hasta acá, chicos? ¿No? ¿No? No. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Y vamos a practicar, ¿ok? Como la práctica y la participation is crucial in this course, you are going to participate. I need you make me or you do a sentences using third person and a verb using the rules that we have talking about, ¿ok? For example, if I say you are going to write in the chat, ¿ok? For example, if I say she works in the morning, okay? She works in the mornings. Okay? Usted me va a escribir una oración así similar a esta, okay? ¿Por qué? Porque usted va a utilizar tercera persona, puede ser he, she, and it, y me va a aplicar la regla gramatical al verbo. ¿Qué aplica para ese verbo? Acuérdense que la mayoría se les agrega S, pero hay unas excepciones, ¿verdad? Los que terminan en O, los que terminan en X, los que terminan en SS, CH, ¿verdad? SH, Z y double S, ¿ok? You are going to apply another rule. And also the ones that finish with a Y, ¿ok? You are going to change the Y, but the I, and you are going to add ES to the verb, right? And also if you are not going to use the third person, you are going to just make the verb as a base form, right? Or you are going to use that verb as a base verb. You're not going to change anything, right? Okay, so let's start, okay? You have 5 minutes to write the sentences in the chat meeting, okay? Go ahead. Vamos, let's start. I'm reading you, okay? I'm reading you. Lo estoy leyendo, chicos. Vamos, go, go. Pero lo vamos a hacer en la pizarra de la plataforma, ¿no?
en el chat de la meeting. Así como las que les acabo de enviar. Vamos, chicos, a ver, Mirna, okay, she cooks the dinner, excellent, Mirna, that it is, así es, she cooks the dinner, excellent. Ricardo, he flies in the plane now, okay, perfect, that apply also, right? Next. Who else? ¿Quién más, chicos? Who else? Okay, David, Eliezer, I will sleep tomorrow. But in this case, David, you have to use the third person, right? And you have to use the verb in the third person too, right? For example, if I say, she sleeps tomorrow, right? Or she will she'll sleep every day. You can say that, right? Remember that it's simple present, okay? You will is for future, okay? Okay, Robert, okay, he studied every day, okay? Good, excellent. Ronnie, she sleeps in the afternoon. Nice, okay, thumbs up. Let's see, who else? Next, guys, hurry up. Okay, do it. Vamos, chicos, vamos, no perdamos el hilo. Yo, you have 5 minutes, 5 minutes. Okay, David, he or she sleeps tomorrow. Could be a future, right? Because you're using a future phrase, right? In this case, but it's good, okay? Also, thank you so much. Joanna, okay. His words tomorrow. Joanna, you have to use just one verb. Remember that verb to be is one verb, right? If you're going to, you have to decide if you're going to use verb to be or you're going to use the other verbs. We can say, he works every day, okay? Remember the works, just you have to add S. He works every day. Él trabaja todos los días. Okay, David Celaya, he studies in the afternoon. Remember that when the verb ends with a Y, you had to change the Y by the I, right? And you had to add ES at the end, right? So that means you are going to say, he studies in the afternoon, okay? Good. Janet, he plays soccer. Good, right? With double C, right? Check the spelling, right? Okay, let's continue, guys. Who else? ¿Quién más? Excellent. Thank you so much. Who else? ¿Quién más, chicos? Nobody else? Okay, David said he studied in the afternoon. Good. He studied in the afternoon. In the afternoon, but that's good, okay? David, she or he does tasks. Muy bien, excelente. Así es, David Eliezer. Rafael, he washes the bus. Washes, okay? Washes. I need you to check the spelling, okay? Washes. But that's good, right? Okay, Joseph Lopez, we are in class, okay? We are in class, that's good, right? If you are going to use a second person, it's good. But you are have to use in third person. So that means you are going to say, she is in class. Oh, she or he is in class also, right? Okay, he visits grandfather. His grandfather, right? In this case, you're going to use possessive adjectives. He visits his grandfather, okay? But that's good. The verb is good, okay? Thank you so much, Joseph. Who else? Nobody else? Okay, she washes on Monday. Good, Robert.
Excellent sentences, right? Who else? Nobody else? Vamos, atáqueme con oraciones. Vamos, vamos, no pierdan el hilo, chicos. Ajá. So let's continue. Nobody else? Everybody's complete? Okay, perfect. Vaya, chicos, ustedes saben que siempre existe una forma positiva y una forma negativa en las oraciones, ¿verdad? Al igual que una forma interrogativa, ¿verdad? Yes or not? Yes. Okay, perfect. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted, la oración que me hizo en positivo, usted me la va a cambiar a negativo. ¿Y cómo me la va a cambiar? Usted tiene que agregar does not, right? Remember that we are using third person. That is why we are going to use does. Okay? You are going to say, por ejemplo, si usted dice que él lava el autobús, usted va a decir, él no lava el autobús. Si la oración es he washes the bus, you are going to say, he doesn't wash the bus. Recuerden que cuando utilizamos un auxiliary verb or helping verb, que en este caso es do or does, right? El verbo ya no lleva la S. Okay, ¿por qué? Porque el auxiliar o el helping verb absorbe la S. Quiere decir que yo voy a decir, les voy a escribir acá, ok. He washes the bus. Si yo digo he washes the bus en positivo, entonces yo voy a decir en negativo, he does not wash the bus. Ok. Y queda así. Puedo utilizar la forma larga o puedo utilizar la forma contractada, que sería doesn't, right? He washes the bus. He does not wash the bus. Okay? He does not do tasks. Okay, muy bien. Él no hace ninguna tarea, ¿verdad? Okay, he doesn't fly, but en ese caso no me van a aplicar el es, sino que lo van a dejar tal como es, la forma base. Porque ya tenemos el does que absorbe la S en el verbo. Entonces se deja en forma base. ¿Ok? He doesn't do tasks. He doesn't fly in a plane now. He doesn't live in the United States, right? He doesn't live. Base form, ¿ok? Doesn't live. ¿Ok? He doesn't fly in a plane now. Good. Excellent. So the apostrophe is after the end, right? Remember that, okay? But that's okay. Yeah. Next. He lives, okay. He doesn't study every day. Good, excellent. That it is the way. Uh-huh, who else, guys? ¿Quién más? Who else? Before pass to Emmanuel. Nobody else? Okay. He does not like to bath. No le gusta bañarse. Okay. Okay, perfect. I don't know. That is your choice. It's up to you, right? If you are going to take a bath, if you are not going to take a bath, that's your choice. But that's good. That's funny, right? He does not visit us. Visit his grandfather. Okay, perfect. Visit his, right? He does not live in the United States. Excellent, that it is. He does not work tomorrow. Excellent, right? His, that it is. He does not study. Also, right? Thumbs up. She doesn't cook the dinner. Also, perfect, that it is. Muy bien, excelente, chicos. He does not play soccer. Good, excellent. That is the structure. Who else? ¿Qué más? She does not sleep in the afternoon. Good, right? That's a great, right, for you. She does not work in. Excellent. Ella no está trabajando. Ella no trabaja. En este caso, you are not going to use ing because ing is para continue, right? Ella no trabaja. She doesn't work. That it is. That's it. Okay. Who else? Vamos a ver. I'm reading you guys.
Excelente. Vale, ok, chicos. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. She does not work. Ok, vaya. Si yo les pongo, vamos a hacer una práctica. The verb take. I'm going to show you a verb and you are going to tell me what is the rules that apply to each verb that you have here, okay? You are going to make a sentence using this verb. If you don't know the meaning of each verb, could you ask me? And I'm going to answer the question, right? I'm going to tell you the meaning of each verb. Don't worry about that, okay? Is clear what you are going to do? Yes or not? Es tomar. Okay, this is take, right? Take, but the take, to take something, right? Take, I'm going to take the bottle of water, okay? No drink, drink is another verb, okay? That's the difference. Yes, okay, perfect. Okay, David, this is for you. Take, make a sentence using third person, using this verb. He's not take a class. Okay, she or he doesn't take. Ah, exacto. Remember, doesn't is for third person. She is does not take a class. Okay, she does not take the class. Okay, ella no toma la clase. Puede ser positiva, puede ser negativa. Muy bien, excelente, David. Excuse another partner, please. Elíjame otro compañerito, please, David. El que esté más distraído, please. Como I'm so sorry. I'm so sorry, guys, but I have to do it right. He does not take a bus. Okay, for Joseph, right? Okay, Joseph, this is for you. Walk. Walk, ajá. En negativo o. Puede ser en negativo o puede ser en positivo, como usted lo quiera. Pero siempre utilizando third person. A ver. He walks. He walks. He walks. He walks. By in the supermarket. Okay, he walks to the supermarket. Él camina hacia el supermercado, puede ser. O él camina en el parque, él camina en la calle, right? You can say he walks on the street, he walks in the park, or he walks every day, right? Él camina todos los días, okay? But remember that you have to add the S, okay? He walks with S at the end, okay? Perfect, good, excellent, Joseph. ¿Puedo decirte, Joseph? Yes. Yes, of course. Thank you so much. Okay, just I feel more comfortable with that. Okay, Joseph, choose another partner, please. This is the revenge. Okay, the revenge. Jose Cruz Leyva. Jose Cruz Leyva. Okay, where are you, Joseph? Too right. Where is you? Where are you? Where are you? Okay, Joseph, this is for you. The word clean. Clean. He cleans. Mm-hmm. He cleans a car. He cleans the car, okay? Or she cleans the house, could be, right? Okay, excellent, good, excellent. Joseph Cruz, may I call you that in that way? ¿Puedo llamarlo así, José? Yes. Okay, Joseph, okay, perfect. I like that name. Okay, I like that name. Perfect, choose another partner, please. Mirna? Mirna, okay, Mirna, where are you? Okay, Mirna, good, excellent, right? This is for you, Mirna. Right, right, okay? This is right. She writes a book. He writes a book, okay, perfect, good, excellent, Mirna. Choose another partner, please. Janet. Janet, okay, Janet, this is for you, Janet. Calls. Call. Not fácil. Call, right? Easy, right? Call. Easy. Easy. Is a call.
She or he? It's a girl, my friend. He. He calls? He calls? In the cell phone. Okay. He makes a calls in the cell phone, right? Or he calls her, he calls his friend, right? Él llamó a sus amigos. He calls his friends. Perfect. Good. Excellent, Janet. Choose another partner, please. Alguien que esté más distraído por ahí. Búscamelo en la pantalla, okay? Joanna, Noemi. Okay, Joanna. This is for you, right? Drive. What is drive? Drive. Okay? He drives to work. Okay, he drives to work, right? Él maneja hacia el trabajo, o maneja todos los días. You can say he drives every day, okay? To go to work, right? Para ir al trabajo. Okay, perfect. Good. Excellent, Joanna. Joanna, choose another partner, please. Alguien que va distraído por ahí, please. Rafael Vázquez. Rafael Vázquez. Okay, perfect. This is for you, Rafael. Fly. The verb fly. Rafael, are you there? Quiero ver, quiero pensar. Give me some minutes, right? I'm going to think about it. Remember that you can use the pronouns it to refer to animals or things, right? That's a clue. Animales o personas, como sea. Animals, you can use animals, right? Remember that this is applied to animals too, right? Permítanme. Puedo utilizar el nombre del animal también. Si no te gusta utilizar el pronombre, lo puedo utilizar con un nombre, right? The eagle, creo que se llama, pronuncia águila, creo yo. Ajá, the eagle. Mm-hmm. The eagle is fly. The eagle flies, right? But in this case, we are using simple present, right? Flying is for continuous. So it means you are going to use flies. Remember that you are going to substitute the Y by the I, nice. And you are going to add ES at the end, right? The eagle flies, okay? Flies in the sky, right? Vuela en los cielos, right? Okay, muy bien. Good, excellent, right? Vaya, miren, chicos, aquí hay algo bien importante que debemos de especificar también. Existen algunos verbos que terminan en Y, pero si son precedidos por una vocal, entonces tú no la tienes que agregar, no tienes que sustituir la Y por la I latina y no tienes que agregar S más que solamente S. Pero cuando el verbo termine en Y como este, precedido por una vocal, que en este caso es la U, ¿verdad? Entonces aquí solamente para hacerlo en tercera persona, nosotros solamente vamos a agregar S. Quiere decir que yo voy a decir, she buys a car. Ella compra un carro, ¿ok? Pero si el verbo termina o va precedido, ¿verdad? Termina en Y, pero va precedido por otra consonante, entonces sí usted tiene que cambiar esta letrita por la I latina y le tiene que agregar S cuando estemos hablando de terceras personas, ¿ok? Estas son algunas excepciones, ¿ok? Don't forget that and keep in mind, ¿ok? Para cuestiones futuras, ¿verdad? Ok, perfect, good, excellent. Vaya, pasemos a lo siguiente, chicos, porque tenemos poquito tiempo. Recuérdense que solamente son 2 horas y tenemos que ver mucho, ¿ok? Abramos la plataforma, please. ¿Todos están, ya pudieron ingresar a la plataforma? Yes. Okay, yo lo he intentado, voy a intentar ahorita. Ok, perfect. Acuérdense que siempre tiene que activar, ¿verdad?
Si usted tiene problemitas al entrar a la plataforma, por favor conectarse o contactarse con el staff, ¿verdad? Para que ellos los puedan ayudar, ¿verdad? A poder ingresar. En este caso, usted tiene que contactarse, perdón, con este, ya les digo, con Natalie Reyes, ¿ok? Natalie es quien les va a estar ayudando en cuanto a problemas de plataforma. Y también, si usted tiene alguna consulta, ¿verdad? En cuanto a tareas, usted puede tomar captura, me puede mandar a mí, ¿verdad? Yo con gusto le ayudo en el lapso de la tarde, porque en la mañana trabajo en la escuela, entonces se me hace un poquito más difícil. Siempre les respondería, pero un poquito más tardado. Si no estoy yo disponible a esa hora, usted puede contactarse también con ese Natalie, ¿verdad? Que Natalie también estará dispuesta a colaborar con mucho gusto con ustedes. Cualquier preguntita, háganla saber, ¿ok? Perfect. Vaya, entremos a la plataforma, chicos. Voy a compartir acá. Y vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver, let's see. Ah, oh, where are you? Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, vamos a ver. Mira. Ok, perfect, guys. Vamos, miren, acá estamos. Vamos a abrir. Tenemos this, right? This is my sister works in downtown. Okay, what is the way or the means of transportation that you usually use to go to work or go to the school or go to the supermarket or go to the park or go to the gym, right? ¿Cuál es el medio de transporte que usted generalmente usa? ¿Usted usa un carro? ¿Do you use a car? ¿Do you use a bus, right? ¿O do you take the train, the subway? ¿Do you take a taxi? ¿Do you ride a bike or a motorcycle, right? ¿Do you drive also to the work or you walk? ¿Qué es lo que utiliza usted para ir al trabajo, para desplazarse, verdad? Usted the bus. Maneja. I take the bus. Muy bien. I take the bus. Take who else? Bus. You too. You take the bus. Okay. ¿Quién se va en bicicleta? Nobody? Who rides a bike? Nobody else? No? Ok, perfecto. So, let's continue. Vamos a escuchar. Ahorita estamos en la primera sección del módulo 2. Sí, en el handbook. No lo encuentro yo. Vaya, abre la plataforma y váyase acá, miren, chicos. Acá, manual de principiantes. Ah, ok. Ahí le da clic. Y usted va a encontrar lo que es la primera página, que en este caso es la unidad 6, digamos, okay. Porque ya vamos en el módulo 2. Vale, y vamos a escuchar la pronunciación. ¿A dónde? En la página 6 dijo, ¿verdad? Sí, es la primera página. Dele para abajo ahí donde está el índice, ¿verdad? Pero no es el índice, donde está el Pictionary que ven ahí. Con las imágenes, ahí nos vamos a ubicar. ¿Ok? Ya está. No está. Pero eso sí lo tiene. Sí, ya está, ya lo encontré. Ok, perfecto. Ustedes ubíquense ahí y yo voy a ubicarme en lo que es la parte acá, porque vamos a oír el listening. El listening está en lo de las tareas. Ustedes ubíquense exactamente en la página que les dije. Yo voy a abrir eso porque aquí está el listening, ¿ok? ¿Qué es el vocabulario? Vamos a ver. Acerca de los means of transportation, ¿ok? ¿Escuchan? Yes. Sí. Oh, yes, teacher. Ok, perfect. Go ahead. El video no se escucha, teacher. No lo escucha. Vaya, ok, permítame. No, no lo escuchamos. Sí, está en un cajón. Ok, vamos a compartir audio. Por eso les estaba preguntando si escuchaban para poder compartir el audio. Permítame.
Okay, perfect. So let's start. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Okay. Yes. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, perfect. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Déjenme ver, pasar acá. ¿Pueden ver el manual ahorita en pantalla? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you so much for noticing, right? Vaya, ¿qué decíamos que eran estos? ¿Estos tipos acá? Eran los medios de transporte. The means of transportation, guys. Means of transportation. Let's repeat it. Drive. 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 Walk. 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 Take the bus. 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 Take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Or take a cow, right? Take a cow. Take a cow. Okay, perfect. Vaya, esto es un dictionary y usted, pues, viendo las fotografías, sabe cuál es el significado de cada una de ellas, right? So let's start, continue with the conversation. The conversation is about what, guys? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Volunteers? Who helped me to read it? Okay, David. Thank you so much. Who else? David Eliezer, right?
Okay. Okay, who else? What I choose, right? Okay, let's see. Vaya, necesito dos Davids, ok, David, Eliezer, y ¿quién es el otro David? David, David, déjame aprenderme sus apellidos. David Zelaya, right? What is his name? Ok, perfect. Go ahead. Nice car, Jason. Is it yours? No, this is my sister. She has a new... And you job and she's right to work. Okay. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does not stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, so let's listen, right? That's bad. Okay, perfect. Let's listen. Let's repeat it, the conversation, right? Repeat after me, right? Please. Yours. Repeat. Yours. 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 New. 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 Okay, everybody repeat after me, please. New. 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 Okay, drives. 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 Okay, her. 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 Suvors. 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 Downtown. 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 Okay. Transportation. 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 Okay. Slow. 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 That's too bad. That's too bad. Okay, perfect. Vaya, ¿de qué estaba, se trataba la conversación? Okay, what is the conversation about? ¿De qué tipo de transporte? Está preguntando que es el carro, ese carro bonito es de él. Ajá, él está preguntando, ¿verdad? Ella le está preguntando a Jason de quién es, si es el carro de él o no, ¿verdad? ¿Y él qué le contesta? What she asks, what... Does he answer? Is his sister's car, right? Es el carro de su hermana. Muy bien, excelente. And what she said about that? ¿Qué dice ella acerca de eso? Is her job? Is her job in the Is there you're here, right, in the suburbs? Le está preguntando, ¿verdad? Porque está muy bonito el carro y le está preguntando dónde trabaja, right? En los suburbios. Okay. Suburbs. Excellent. Entonces, así vamos a ir. ¿Algún vocabulario, alguna palabrita que no sepamos de la conversación, chicos? Slow y suburbs. Slow. Slow es despacio. Okay, it's really slow, right? Es realmente despacioso, right? O muy lento, ¿verdad? Suburbs son los suburbios, ¿verdad? Son los más alejados, ¿verdad? De la ciudad. Suburbs. Okay, suburbios. ¿Algo otra pregunta? Downtown. Downtown. My parents were in downtown. Downtown es como la ciudad, ¿verdad? O el pueblo, en este caso, ¿verdad? Ah, yes, downtown. Mm-hmm. Downtown. That it is, right? Okay. Any other question, guys? ¿Algo otra preguntita, chicos? No. No, okay, perfect. So, ¿cuál era la preguntita que ocupábamos en el video para preguntar cómo te desplazas hacia tu trabajo o algún lugar? How do you transport? How do you? Transport. Okay, how do you move your work, right? Or how do you go to work? ¿Cómo te vas al trabajo? How do you work?
to work, right? How do you go to work? ¿Cómo te vas al trabajo? Ah, la posible respuesta sería I drive to go to work, I walk to go to work, I take the bus to go to work, I take the subway to go to work. Okay, so let's repeat it. How do you go to work? Repeat. How you go to work? Okay, perfect. Bye. Ahora vamos a trabajar en parejas. Me le van a preguntar, ¿verdad? Y vamos a ver. Okay, perfect. Pero lo vamos a hacer aquí. Voy a dejar de compartir un ratito y vamos a hacerlo así. Yo voy a mencionar dos nombrecitos y ustedes me van a contestar. Uno le va a hacer la preguntita y el otro le va a responder como hemos visto en la presentación, right? Y después vamos a intercambiar. We are going to switch. Okay? Switch es cambiar, okay? Okay, let's start. Okay, Joanna and Ronnie, okay? Joanna and Ronnie, they are going to ask each other, right? You are Joanna, you are going to make the questions to Ronnie and Ronnie going to answer the question. Okay, how do you go to work? How do you go to work? Se las voy a escribir en el chat. How do you go to work? ¿Cómo te vas al trabajo? How do you go to work? Repeat. How do you go to work? How do you go to work? Okay, let's do it. How do you go to work? It's like a tongue twister, right? Yes, you're right. But you need practice, okay? We are going to make it slowly and then we can pass to another way, right? Okay? How? Repeat. Everybody repeat. How? How do you go to work? El cuidado más rápido, le vamos a dar un premio, vamos a dar la remesa. Okay, how do you go to work? How do you go to work? Okay, how do you go to work? How do you go to work? Okay, more fast, okay? How do you go to work? How do you go to work? Okay, one more time. How do you go to work? How do you go to work? Good, don't be shy, right? No sean temerosos, no sean penosos. Con mi carne, ahora. How do you go to work? How do you go to work? Okay, perfect. Todos háganme la pregunta. How do you go to work, teacher? How do you go to work? Okay, I work by bus, right? I go to work by bus, or I go to work by taxi, right? Maybe, right? I go to work by walking, right? Yo me voy caminando sometimes, right? But not all the time. Sometimes I take a mototaxi, right? Mototaxi, right? In this case, right? Okay? So that is the way you are going to answer this question. Okay, if I told you, if I say you, how do you go to work, Janet? I go to work by by walking or by bus? By bus. Okay, perfect. How do you go to work, David Eliezer? I go to work by the company bus. Ah, okay. I go to work by the company bus, right? Ah. En el bus de la compañía, right? Okay, perfect. How do you go to work, Richard Alvarez? Okay, may I tell you like this, right? ¿Puedo llamarlo así, Richard? Ricardo, perdón. ¿Puedo decirle Richard? Yeah. Okay, perfect. Good, more comfortable, right? Okay, Richard. How do you go to work? I go to the bus. Okay, I go to work by bus. Okay, by perfect. Bus. Good. How do you go to work, Ronnie? I go to work by bus. Okay, excellent. How do you go to work, Rafael Vasquez?
I go to work with the bus. I go to work by? I go to work bus. By bus. Okay. How do you go to work, bus. Mirna? How you go to work, Mirna? Yo practicando estaba. I go to work. Aquí se me traba la lengua. Say the tongue twister, right? Diga el trabalenguas. I go to work by? By walking. I go to work. By bus. By taxi, moto taxi. By bus. By bus. Okay, perfect. Thank you so much. How do you go to work, Roberto Carlos? Robert, can I tell you like this, right? Okay, name like this? Robert? I go to work by bus. By bus. Okay, perfect. By excellent. Bus. How do you go to work, Joseph Cruz? Hi, go to work. I go to work. Don't worry. That's the way. That's the process. I go to work drive. Okay. You go to work by car, right? In this case, right? By car. En carro. By car. Me voy en carro. Joseph, usted es el único que se va en carro. Oh. Y los demás somos mortales. Okay, perfect. Let's continue. How do you go to work, David Zelaya? I go to work the car. By bus or by car? By car. Ah, so you are no more mortal también, ¿verdad? Usted es compañero con Joseph. Okay, perfect. Do it. Nice. Great. Vamos a ver quién más. Okay. Miren, conecten la cámara. Edgardo, usted se me está escondiendo, Edgardo. Ajá, ya lo vi. Edgardo Cuellar, please turn on the camera, please. How do you want to work, Edgardo? I go to work by? By bus, okay. Eduardo, casi no se le escucha mucho. Okay, how do you want to work, Natalie Reyes? Natalie? Are you there? Aha, Edgardo, I already see you. You're drinking a little bit of coffee, right? That's good, no worries. That's good. Si usted puede comerse algo, ¿verdad? Mientras está en la reunión, no hay ningún problema. Yo sé que a veces tenemos, venimos tarde, tenemos menos tiempo, entonces para relajarme y tomar mejor la clase, te puedo tomar un cafecito, puede ser un snack o alguna cosita, ¿verdad? No se preocupe. Contar que me participe, that's nice, ok, perfect. Natalie, are you there? No? Ok, perfect. Bueno, vamos a continuar, chicos. Abramos la plataforma. Si gustan, podemos trabajar en lo que es la primera tarea, ¿verdad? Para que vayamos avanzando, porque tienen 5 tareas, ¿ok? En este caso, ¿verdad? De este día. Y la siguiente tendríamos las otras 5, ¿verdad? Porque acordemos que vamos a abarcar sección 1 y sección 2, ¿verdad? En esta semana. Entonces, es algo pesadito. Si gustan, podemos trabajar en una tarea antes de finalizar la clase. ¿Les parece? Okay. Are you agree? Okay, perfect. So yes. Open the platform, please. Yes. Okay, perfect. Open the platform, please. And the area of the homework. Okay, I'm going to share screen, guys. And we are going to start, okay? Okay, perfect. So let's see in the course. You are going to click here. Look at this. You are going to click here and you are going to pass to the area of the homeworks. You are going to give click in section 1, right? My sister works in downtown, works in downtown, okay? So here is the video that we already watched, right? And here we are going to pass to the first homework, okay? Okay. Donde está el lapicito con el cuadrito, usted le va a dar click, okay? And we are going to start with the homework, okay? So let's do it. Instructions, okay? Complete the sentences with the correct verb forms, okay? So the first one, conversation one, okay? Eso es acerca de la conversación, ¿verdad? Que estuvimos viendo hace rato. Usted le va a dar click en el menú, ¿verdad? Y dice, my family and I. How many people we have here? ¿Cuántas personas tenemos acá? Mi familia puede ser 5, puede ser 4, puede ser varias, ¿verdad? Y yo, entonces quiere decir que es más de uno. Por ende, nosotros vamos a ocupar el verbo en forma plural.
plural, en forma base. Entonces quiere decir que yo voy a decir my family and I live in the suburbs, ¿ok? Mi familia y yo vivimos en los suburbios, ¿ok? Alejados de qué, de la ciudad, ¿ok? My wife and I quiere decir que es uno y otro son dos. Entonces quiere decir que es ellos, ¿verdad? O somos nosotros. Por ende, yo voy a ocupar works or work. Works. Works or work. 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 Remember that works with S is for singular and third person. Okay. Vamos a hablar de terceras personas. Vamos a utilizar la S. Mientras no. Okay. So let's continue with the third one. Okay. So we is first, second, or third person. It's work. It's second person, right? So that means I'm going to use walks or walk. Walks. We walk to work. So we work. Nosotros caminamos hacia el trabajo. Muy bien. Our daughter, Emily. ¿Quién es our daughter? ¿Quién es nuestra hija? Emily. Emily, ¿quién es Emily? ¿Cuál es el pronombre que representa Emily? She, ¿verdad? Y she is first, second, or third person. Third person. Third person. Okay, what is the rule that applies to third person? The most of the word we are going to add is when we talk about third person in singular. So that means you are going to say, our daughter Emily works downtown. Okay? Let's continue. So she what? Drives or drives? Drives. Okay, because she is third person. Right. Okay, perfect. So let's continue. Our son. Our son. Nuestro hijo, right? ¿Quién es nuestro hijo? El, the he, okay? So he's third person. Right. Remember that. Or some. Doesn't, right? So it means our son doesn't drive. Nuestro hijo no maneja, okay? Perfect. He what? He rides or ride? Rides. Rides. His bike to school. Okay, perfect. Conversation number two, right? My parents. ¿Quiénes son mis padres? Ellos, ¿verdad? Ellos. They. Live. Lives or live? Live. Okay, live. My parents, too, right? Live in the city. Ellos viven en la ciudad. Porque no estamos hablando de singular en tercera persona, sino que estamos hablando de ellos. Quiere decir que estamos hablando de la segunda persona. My mother, ¿quién es my mother? Who is my mother? She, right? So that means it's their person. She take or takes? Takes. My mother takes a train to work. Okay, he also? My father is retired, right? Mi papá está retirado, so he? Doesn't work. Mi papá ya se retiró, está retirado, entonces él no trabaja ahorita, ¿ok? He uses public transportation, right? So they second person, right? They don't need a car. Okay, no necesitan un automóvil. Okay, and that's it. You are going to send the homework. And that it is. You have 25 points of 25 points. So it means you finish the first homework. Después de esto, ustedes le van siguiendo dando, ¿verdad? Pueden ver el video, ¿verdad? Que los va a orientar en cuanto a eso. Aunque esto es simple present statement, ya lo vimos. Usted puede seguir con el video y luego con la tarea, ¿verdad? Video, tarea. Acuérdense que tenemos que hacer
10 tareas en estas dos secciones, ¿ok? Pueden hacer 5 ahora y 5 mañana, ¿ok? Okay. What time is it, guys? What time is it? It's 4:15. Uh-huh. It's 15 minutes past 4, okay? Son 50 minutos pasadas las 4, ¿verdad? Quiere decir que faltan, it's 10 minutes to 5, right? Faltan 10 minutos para las 5, okay? Perfect. So we are going to pass the list again, right? For a second time. So be ready. Vale, chicos, voy a pasar la lista, démonos un chancecito para abrirla y ya, ya los llamo con su nombrecito. Chance. Ok, so let's start. Miren que está bien complicado aquí porque me tengo que buscar el nombre y después tengo que buscar el número y así sucesivamente. Estamos alejando, no sé qué pasa. Alfredo Eligio Mejía Rivera. Presente. Briseida Irina Ramírez Tino. Briseida. No, okay, maybe later, right? Maybe tomorrow, right? Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar. No, maybe tomorrow, right? Vamos a ver, let's continue. Carlos Ernesto Rosales Hernández. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No, ok, perfect. David Arnoldo Sarabia Celaya. Present. David, thank you so much, David. Vamos a ver, let's continue with the order. Ok, vamos a ver quién es el siguiente. David Eliezer Beltrán Amaya. David Eliezer. David Eliezer, no. Yes, teacher. Okay, perfect. Ya lo oí, Eliezer. Thank you so much. David Eliezer Beltrán. Sí, ya lo mencioné. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Okay, thank you, Edgar. Edgardo, vamos a ver. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Eric Ernesto Figueroa. Teacher. Fíjense que casi no los escucho. ¿Cree que podían ponerle mute al micrófono y que su compañero me diga lo que me estaba diciendo porque se oye mucha interrupción? A Eric le mandaron enlace, pero decía turno C, no se conectó o no le resolvieron el problema entonces. Ah, ok. Vale, entonces, pero ojalá que se pueda comunicar con el staff, ¿verdad? Para que le puedan resolver rápido, para que así se pueda integrar la clase. Si no, el video siempre va a estar disponible el día de mañana, ¿verdad? Después de las 8 de la mañana, o sea, puede checar el video y pues puede retomar la clase por cualquier cosa, ¿verdad? Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Germán Armando Escobar Ramírez. Germán. Germán. Germán, ¿no lo escucho, Germán? No, ok, perfecto. Vamos a ver. Gilmar Iván Mancía Jordán. Gilmar. No lo escucho. Bueno, estaba conectado. Ok. Herbert Aristides Aguillón. Herbert. No. Si gustan, mándenme un mensaje en el chat para ver si usted pues tiene problemas con el audio, ¿verdad? O alguien me puede ayudar diciéndome si están conectados como oyentes, please. Porque aquí no tengo visión de la reunión, solamente de la lista. Joana Noemí Jiménez Arevalo. Present, teacher. Thank you, Joana. Vamos a ver. José Cruz Leiva Jaimes. Present. Thank you. José Eduardo Miranda Castellón. José Eduardo Miranda Castellón. No. Okay.
José López Orantes. Present teacher. Thank you so much. Vamos a ver quién más. Who else? José Ernesto Choto López. No. Ok. Vamos a ver. José Esaú Osorio López. Present. Thank you, José. José Ricardo Álvarez Salmerón. Richard. En el chat dijo que se le había salido de la plataforma y se no escuchaba nada. Ah, ok, perfecto. Pero estuvo en la primera, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, vaya, está bien. Muchas gracias por notificarme. Julio Edgar Hernández Valencia. Julio Edgar Hernández Valencia. No, ok. Kevin Ulises Hernández Hernández. Por ahí estaba Kevin. Mirna Yesenia Córdoba Erroa. Present teacher. Thank you so much, Mirna. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Present teacher. Thank you, Rafael. Vamos con el siguiente. Steven Emanuel Muñoz Campos. No. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Thank you, Ronnie. Vamos a ver quién es el siguiente. Roberto Carlos Alfaro Durán. Present teacher. Ok, thank you. Vamos a ver quién más falta. Steven Emanuel Muñoz Campo, ya lo dije, ¿verdad? Steven, ¿no está? No, ok, perfecto. ¿Alguien que me faltó de la lista, chicos, que no lo mencioné? No. Ok, perfecto. Vaya. Bien, chicos. Entonces, preguntitas, chicos, en cuanto a lo de las estructuras que hemos estado viendo, a lo del midterm, cómo vamos a trabajar el módulo, en cuanto a la plataforma, ¿verdad? En cuanto a la plataforma, es más con la chica, se me olvidó el nombre. This is my first time working with her, right? Con Natalie, okay? Natalie Reyes. Ajá, preguntitas en cuanto a la clase, chicos, el modo que vamos a trabajar, las tareas, ¿cuántas tareas vamos a hacer? Deja eso. No. Questions? Estamos bien, pero. Ajá. Con no cuestión pregunta. La práctica de las. Como le diría, la conversación que estuvo ahí no la vamos a estar practicando cada vez que vemos clase. Digamos, cada conversación que vaya saliendo por cada problema, digamos. Sí, a veces vamos a practicarla en parejas, ¿verdad? Vamos a hacer los breakout rooms. Ajá, sí. Vamos a hacer parejas y vamos a trabajar en breakout rooms. Pero es que lo que a veces hay, chicos, es que cuando hacemos breakout rooms, toma mucho tiempo en estar haciendo las salas, en que se ingresen a la sala. Entonces, y ahorita tenemos dos secciones a trabajar en la misma semana. Entonces, digo que lo mejor los breakout rooms estaríamos dejando como más para la tercera sección, ¿verdad? Que ya es solamente una, vamos a estar un poquito más relajaditos, porque ahorita tenemos que hacer 10 tareas y tenemos que empezar a trabajar en el midterm, ¿ok? Acuérdense que el midterm consta de 4 partes, usted puede ir trabajando parte por parte, o puede trabajar de 2 en 2 partes, o puede trabajarlo completo, ¿verdad? Según sea su disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, pienso que es, sí lo vamos a ocupar. No le voy a decir que no. Pero ahorita sí no, porque hay mucho que ver y hay mucho que estudiar con las 10 tareas que tenemos ahorita. ¿Ok? Pero si no, podemos hacerlo el día de mañana también. Acuérdense que tenemos 3 días ahorita de trabajar y la podemos hacer en un tiempito, lo único que va a ser breve. A veces por eso mejor intento trabajar así en grupo, porque es más rápido y es como que más así directo. Más eficaz. Ajá, más eficaz. Exacto. That it is. Okay. It's okay. Okay, perfect. Another question, guys? Sí, teacher. Nos mandaría la clase, los slides que hemos visto al grupo de WhatsApp en PDF. Ah, lo de la teoría. Sí, lo puedo mandar. Voy a mandar un documento de Word si gustan. O si no, voy a mandar un video de refuerzo. Muy ok. Bien. Ahí está. Ok, you're welcome.
another question, guys? Al chat de WhatsApp lo van a enviar. Sí, en el grupo de WhatsApp. Ahí lo vamos a estar enviando. Okay, perfecto. Teacher, y vamos a estar practicando, digamos, si tenemos alguna duda de la plataforma, nos puede durante la clase explicar. Sí, también, si usted tiene alguna, digamos, ahora usted intentó hacer estas tareas y se cruzó con un problemita, ¿verdad? Usted me puede enviar captura al personal también y me puede preguntar, mire, teacher, yo he tenido problemitas con eso, ¿cree que me puede ayudar? Y si no, pues lo resolvemos mañana, también vamos a tener un pequeño espacio, ¿verdad? En el cual nosotros pues vamos a trabajar en eso también. Voy a tratar de estar trabajando unas tareas, una o dos tareas, ¿verdad? Para que sí podamos ir avanzando. Y pues lo demás lo trabajarían solo, ¿verdad? Pero siempre con disponibilidad de que usted me pregunte, ¿verdad? Y pues yo pueda ayudarle, ¿verdad? Ese es el propósito. Y explicarle cuál es el problemita ahí, ¿verdad? Para que usted lo pueda resolver. Gracias, teacher. Ok, yo vuelvo. O si no, también pueden comunicarse con ella. Como les digo, en la mañana yo estoy en el trabajo, ¿verdad? Siempre les contestaría, pero es un poquito más tardadito. En la tarde es como que tengo un poquito más de disponibilidad. De 12 a 2 y media, digamos, antes de empezar la clase. Yo puedo responderles rápido. O si no, después de la clase también. Lo único que de 8 a 10 ya no, porque ahí está otro grupo, entonces es more difficult, ¿verdad? Entonces no les respondería. Les respondería hasta tomorrow, right? Pero en lo que pueda, ahí voy a estar, ¿ok? I'll be there for you guys, ¿ok? Another question? No? Ok, perfecto. Entonces, no me queda más que desearles una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Bye bye, okay. And take care. Good afternoon, bye. Everybody, and nice to meet you, everybody. Bye bye, take care. Bye, teacher. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye, teacher. Bye bye. Have a nice everybody. Rest of the day. Thank you so much.